Hola, saludos mi gente bonita del mundo mundial, bienvenidos a un programa más, ¿a qué le temes? Gracias gente bonita, gracias por estar aquí con nosotros, como miércoles tras miércoles, aquí estamos en su programa tratando de llevar a sus casitas, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, lo mejor de Paranormal Querétaro Fantasmas. Ya que este fin de semana no pudimos grabar, gente bonita, toda la gente nos estuvo esperando. Pues no pudimos porque a la mera hora pues el permiso no lo quisieron dar y no había planes pues de ir a otra locación. Pero lo importante es que les mando muchas bendiciones, muchos abrazos de oso de aquí para allá y no se les olvide ayudarnos a compartir para que este programita llegue a mucho más casitas y recomiéndelo con sus amigos, amigas, parientes, bueno, todo mundo recomiende en este programa. ¿A qué le temes? Gracias, bienvenidos a todos. Pues como siempre quiero presentar a mi programa completo, como siempre. Me acompaña mi buen amigo y compañero de todas las transmisiones, el buen Franco el Nahual. Bienvenido, Galán, como todos los miércoles. ¿Qué tal, Galán? Muy buenas noches. Saluditos a todos aquí en la cabinita. También al maestro Vale que nos está apoyando. Y gente, pues buenas noches, saluditos allá en casita. La verdad para nosotros es un honor tenerlos aquí con nosotros todos los miércoles a las 10 de la noche. Así es. Las investigaciones, como ya lo sabes, Galán, sábados a las 11 de la noche. No se te olvide presentarme, Galán, por favor. ya empezaste de sensible. Ya empecé de sensible, Galán. Por eso no tengan millennials en su casa, son bien sensibles. Galán, muy buenas noches, es un gusto tenerte aquí en tu programa. Wow, ¿qué le temes? Yo lo sé, Galán, yo lo sé, que es un gusto y es un... ¿cómo se puede decir? Es un... placer. Es un placer, exactamente, me robaste la palabra, Galán, gracias. Pues es un placer estar aquí con toda la gente bonita que nos sigue todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en su programa favorito, ¿a qué le temes? Así es. Bueno, y también, Galán, pues quiero hacerte mención. Pues, ¿qué tenemos, Galán? ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿A quién tenemos aquí, Galán? Quiero hacerte mención que tenemos también un gran amigo de nosotros que ya tiene mucho tiempo yendo a Pocat, viniendo con nosotros a hacer temas de lo paranormal aquí en SMTV. Y pues quiero presentar a Charlie de It's an Up, que ya muchos lo conocen, y para quien no lo conozca, Charlie, puedes comunicarle a la gente cuáles son tus redes sociales. Sí, sí, sí. Dónde te pueden seguir. Y bienvenido, Galán, porque falta esa palabrita importante. Sí, pues, bienvenido al programa ¿A qué le temes? Sí, pues muchas gracias por invitarme. Sí, como dijo mi buen amigo Franco, sí, gracias. Soy Charlie del canal de It's Enough y pues ahorita andamos con el proyecto nuevamente retomándolo de un panteón a las 12, también hablando de temas paranormales y cosas extrañas y pues ya saben todos estos temas, ¿no? Que nos encanta andar, claro, ahí de metiches en lugares donde no, normalmente nadie debería andar. Pero pues ahí andamos también. Ajá, exactamente, y trayéndoles pues algunos temas, ¿no? Como siempre que me han invitado. Muchas gracias por invitarme. No, de nada y de nada. Y también déjame comentarte que mucha gente nos ha dicho, oye, ¿por qué no hacen uno de objetos perdidos, objetos embrujados? Algo como lo que tú nos traes. Ah, sí. Pues sí, fíjate que sí nos trae un tema que yo creo que a toda la gente nos interesa, el tema de objetos, ya sea embrujado, se puede decir, esa es la palabra exacta. Uh-huh. Porque no sabemos exactamente qué compramos en un tianguis, qué compramos, pues ya sea peluches, muñecas, o ya sea que algo nos llame la atención, mi Charlie, que siempre es lo que hacemos, lo compramos, lo llevamos a la casa y no sabemos qué cosas nos estamos llevando. Ándale, exactamente. Pues sí, en alguna ocasión todos hemos comprado alguna chacharita ya usada. O hemos heredado, ¿no? Tal vez algún objeto sin saber si trae por ahí historia, algo tenebroso. Algo de lo que te puedas arrepentir. Ah, sí, como uh-huh. le pasó a muchas personas de las que pues vamos a platicar hoy, ¿no? Bueno, no muchas, traemos como 10 casos así cortitos para que pues más o menos lo vamos acoplando ahí. ¿Te parece bien que entremos en materia, Charlie? Vale, pues sí, les digo, si quieren les leo aquí un poquito de lo que pues, hemos recopilado. Mira, ahí. Mira, antes de que empiece mi Charlie, bueno, sí, ya sabe toda la gente bonita que está aquí con nosotros, que se encuentra hoy, este miércoles, con Paranormal Querétaro Fantasmas, pues este programa se va a tratar de objetos embrujados, para así que es. Toda la gente que va llegando, que está entrando al programa,
sepa de qué se trata, de objetos embrujados que la verdad, como lo vuelvo a repetir, uno nunca sabe qué compras en el tianguis, alguna muñeca o algo que te llame la atención, la compras y de rato en tu casa, no sé, una semana o semanas, empiezas a sentir, baja la temperatura, se te mueven las cosas y lo más increíble es que vives solo y dices, chin, yo dejé esta cosa aquí y apareció acá, y es algo referente a lo que vamos a tratar el día de hoy, de objetos embrujados. Galán, adelante, mi Charlie. Ya no le robes el tiempo a Charlie, no, que trae su información. No, tenemos tiempo. Pero, antes de eso, vamos a mandar saludos. Sí. Así es, vamos a mandar saludos. Bueno, saludos a Sandy Ramírez, buenas noches. Edgar Ismael, saluditos, muy buenas noches. Karina León, muchas gracias por estar aquí. Ros Ramírez, buenas noches. Elian Vargas Beltrán, buenas noches. Vanessa Álvarez, saluditos, muy buenas noches. Hola, Vané, ¿cómo estás? Charlie Jiménez, que estás aquí con nosotros. Morenita Palacios, sí, buenas noches, Morenita. Charlie Brown Gutiérrez, porque el sábado no hicieron transmisión. Charlie, no hicimos transmisión el sábado porque nos tocó descansar y además el permiso no nos lo dieron, pero fue justo porque yo tenía mucho sueño y no quería ir. Ay, pero pues ya estamos. Ahora sí, adelanta, mi Charlie, todo adelante, tuyo. Charlie. Sale, para que les des algo, lo que es a la gente que está en esta nochecita con nosotros. Sí, pues vamos a platicarles un poquito de un tema que estuve checando hace un tiempo por ahí en las horas de ocio, que ya no son muchas, pero siempre queda tiempo para hablar de estas cosas, está chido. Claro. Ajá, pues, como decían, de objetos embrujados, vámonos muy, muy atrás en el tiempo, así como 3,270 años, ajá, donde un cuerpo había estado oculto ante los ojos del mundo, ¿no? Pero, pues, ya saben, la codicia de la raza humana nunca entendió que, pues, esta tumba nunca debió haber sido abierta, por decirlo así, o por lo menos no en las circunstancias en que fue hecho. Estamos hablando de la tumba de Tutankamón, no sé si han escuchado hablar de ella. Claro que sí. Ajá. Y uno pues, de los reyes egipcios jóvenes. Ándale. Más jóvenes. Estaba bien chavillo. Muchos pensarán que era una persona ya grande, ¿no? No, como era nosotros. muy joven. Era yo creo que si estuviéramos trasladándolo a estas fechas, estuviera en el bachillerato. Sí, 13 años falleció. Aproximadamente. Así por ahí, 13, 11 años. Vamos a tener un programa bien chido, pero ¿qué les parece si nos vamos a unos pequeños comerciales? Y ahorita llegando, nos terminas de contar, Charlie, ¿qué te parece? Órale, va, sale. Sale, pues les platico de esos comerciales, señores. Vamos. Bueno, mi gente bonita, regresamos con ustedes y vamos a saludar a las personas que nos han llegado. Saluditos a Yadira Coslo, muy buenas noches. Saludos, Yadira. Hola, García, hola. De Lucio, saludos, Manzanita. Saludos, Manzanita. Y Alicia Tapias, buenas noches, galanes. ¿Cómo estamos? Estamos hola, bien buenos, Alicia, pero tú te lo pierdes. Sigamos contigo, Charlie. Sí. Sigamos contigo. Ahora sí, ya no te vamos a el programa es tuyo. Sí, el es tuyo. Bueno, pues como les contaba, pues la tumba no debió haber sido abierta, ¿no? Como por lo menos en esas circunstancias. Pero cuando Howard Carter y Lord Carnarvon abrieron la tumba de Tutankamón, la maldición del faraón cobró vida, pues una serie de sucesos misteriosos e inexplicables hicieron que el mal que se encerraba en la excavación renaciera con más fuerza que nunca. Todas las personas relacionadas con el descubrimiento de este profundo y maldito secreto comenzaron a sufrir hasta morir de forma violenta y poco habitual. A ver si no nos funan por esas palabras. No, no creo. Bueno, pues primero fue Lord Carnarvon, cuando en sus propios ojos examinó el recinto donde descansaba la momia del faraón. El cazador de tesoros recibió una picadura de mosquito en la mejilla izquierda, está documentado, la cual se infectó rápidamente hasta provocarle una neumonía de extraño origen que lo mató a la 1:55 de la madrugada en un hotel del Cairo, mismo instante en el que se apagaron todas las luces de la ciudad, dejando todo en total oscuridad. Entonces, como que fue algo ahí medio programado, ¿no? Se supone que de esta maldición. Ajá. Pues, ajá. Adelante. No. Podría pensar yo que tal vez esas maldiciones se hacen porque a través de milenios, o sea, pues vamos a suponer miles de años ahí encerradito, pudiera ser que haya generado partículas o bacterias que en ese tiempo para nosotros eran desconocidas y que no había cura. Pero probablemente pudiera ser que haya sido así, ¿no? Sí, que las aspiraras. De hecho, por ahí están más o menos las explicaciones. Entonces, pues ya, ahora sí que el público tiene la última. Claro que sí, la última palabra, pues, el último de todo. Ajá, pues después le tocó a Howard Carter, quien murió en marzo de 1939, aparentemente por causas naturales. Y en el 66, el gobierno egipcio acordó enviar los tesoros de Tutankamón a una exposición organizada en París, de la que se encargaría Mohamed Ibrahim, director de antigüedades.
Y pues durante los preparativos de la exposición, Abraham soñó que se vería amenazado por males terribles si él permitía que las piezas del faraón salieran del país. Y a pesar de que el director luchó tenazmente en contra del transporte de los tesoros, la exposición se llevó a cabo, y justo al salir de la última reunión en la que se acordaría el trayecto de estos objetos, Abraham fue arrollado por un automóvil, un accidente al que no sobrevivió. Otra persona que también le checan esa maldición. De hecho, ahí se derivaron muchas que no fueron documentadas, que al momento tal vez lo comentaron, pero no fueron documentadas bien, bien, bien de todos los que estuvieron ahí de ayudantes. Pero sí, como dices, de los que enfermaron y fallecieron, muchos le achacan el este rollo de la maldición. De la maldición. Ajá, a y que creo respiraron las bacterias, sí, no, los virus. ¿Cuánto que más bien son como gases tóxicos? Como pues yo creo que puede ser eso, cuando encuentras algún tesoro que lo destapas y todo lo que se acumula ahí, ándale, lo respira uno y poco a poco te va, pues te va acabando. Sí. Es imagínate, un veneno. ¿Cuánto tenía él? Como unos... Pues imagínate, ya 3,270 años. 3,000 años. Hasta cuando lo sacaron. Ahí son demasiados. Sí, pero yo no igual me imagino ni 50 años. No, es demasiado para mí. Entonces, me imagino que todo el equipo o todo lo que era el equipo arqueológico falleció, ¿verdad? Supongo que sí. Sí, bueno, parte del equipo que estuvieron ahí, por eso digo, pero no estuvieron, no tengo todos los documentos de eso. Hay un libro, de hecho, donde está ahí documentado, si quieren se los paso ya después ahí, claro, en los comentarios, y ya si quieren darle una ojeadita. Esto es nomás como una introducción a todo lo que viene después de todos esos objetos que pues le atribuyen alguna maldición, ¿no? De hecho, sí sabía de esa maldición. En algún momento lo leí y sí estaba muy interesante. Uh-huh. Es como para un tema completo. Sí, es un tema completo. Sí. Tal vez lo desarrollemos después, pero deja mandar saludos, Charlie, porque tienes admiradores. Ahí están. Dante Guerrero, hola, Charlie. Giovanna Correa. Que no pudo venir por Charlie. Chamba. No, Rodrigo Galván Pérez, saludos, Juanito. Saluditos. Ah, ¿Qué onda? Por ahí, buen amigo, ¿sí? Roger. Rodrigo, esas historias parecen a las de Cañitas, solo que esto sí fue real. María Dolores Miranda, saluditos, andale. Lolis. Buenas noches. Y Lilian dice: no hay que olvidar que hace miles de años los egipcios tenían ciencia avanzada y sí hay la posibilidad de las maldiciones. Y claro que sí las hay, ¿no? ¿Eh? Sí, yo no digo sí las hay. Tampoco digo que dejaron sí un regalito preparado, ¿no? No tengo pruebas, ahí por si lo abren. Dudas. Exactamente. Sí, yo creo que nos dejaron por ahí una sorpresita. Ahí por si en 3,000 años quieren abrir esta tumba, ahí les adelante, va. Adelante, chavos, pónganse su cubrebocas porque si no va a ser otra pandemia. Pónganse truchas a la hora que abran cosas. Saluditos, Pau Miranda. Buenas noches. Pues, ¿qué más tenemos, Charly? Pues, mira, ya por ahí tenemos algunas fotos. No sé si nos eche la manita ahí, producción, con la primer foto para platicarles de más objetos embrujados. Fíjate que esta sí es muy inusual, ¿no? Al parecer pienso que trae una buena historia. Sí, ¿por qué crees que está ahí colgada? Pues me imagino que se mueve, o levita, o fue silla de alguna persona, pues, muy inculcada con la religión, y ¿algo? Probablemente algo tenga que ver ahí. Sí, pues el principal objetivo de que esté ahí colgada es para que ya no se siente más gente. Pues yo creo de sentir una desesperación, ¿no? Ha de sentir desesperación o algo que, no sé, no puede respirar, o algo tiene que pasar. Sí, pues no tan relax, la neta, nada más desde el nombre ya no lo dice, la silla de la muerte, así le pusieron. Pero ya con eso. Préstenmela, ¿no? Sí. Hay unas personas que quiero sentar. Qué barbaridad. En 1702, un asesino convicto llamado Thomas Busby estaba a punto de ser ahorcado por sus crímenes cuando pidió su último deseo, el cual fue tener su última comida servida en su pub favorito, en Tirks, Inglaterra. Cuando terminó de comer, se levantó y dijo en voz alta: que la muerte repentina le venga a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla. Ajá. Y pues, durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de una base cercana frecuentaban el pub. El pub es un bar, ¿no? Pero allá le llaman así. Y los locales se dieron cuenta de que los soldados que estaban sentados en la silla nunca volvían de la guerra. En 1967, dos pilotos de la Fuerza Aérea Real estuvieron sentados en la silla y estrellaron después contra un árbol su camioneta, después de que salieron de ahí del pub. Ajá. En 1970, un albañil murió de la misma tarde en que se sentó en esta silla, al caer en un agujero en su lugar de trabajo, del cual no volvió a salir. Obviamente lo sacaron. Sí, ¿no? Pero ya, desvivido.
Uts. Y bien desvivido. Uh-huh. Sí, fíjate que, bueno, eso de entender que las maldiciones de uno mismo, las palabras, y depende de cómo las digas, pesan. Yo sé que las maldiciones de una madre hacia los hijos están cargadas de energía, y que esas mismas maldiciones, si la mamá te dice, te vas a morir, te pasa. Es como esta, ¿no? Sí. O sea, pues, te llegan con fuerza. Fue tanta la maldición, yo creo que yo tanta fuerza que sí llegó a surtir efecto. A surtir efecto, exactamente, que cada quien que se siente ahí en la silla se va, se desvive, como dices. Ándale. Pues un año después, otro trabajador murió después de que el techo, justo arriba de la silla maldita en la que estaba sentado, colapsara sobre él. O sea, ahí mismo en el sitio. Pues el dueño del pub se dio cuenta de los extraños sucesos, por los que decidió guardar la silla en el sótano. Pero no fue suficiente, pues dentro de este seguía cobrando vidas. Finalmente, el dueño de un bar donó la silla al museo local en 1972, donde se muestra el objeto a 5 metros en el aire, de manera que nadie pueda sentarse ni por error. Así que ahí está la razón. Más vale mejor tener. Más vale prevenims. Así es, más vale prevenims, ¿va? Ajá, más exactamente. Vale. Por ahí tenemos la siguiente imagen, ahorita que nos la pongan. Otra imagen, por favor. Platicarles de más objetos, así. Ah, mira, la famosa muñeca de la Anabel, ¿no? Sí. Es la que los adivinan. Los Warren tenían, sí. Los Warren, ¿verdad? Los Warren. Entonces, pues ya saben de qué se trata con esa muñequita, ¿no? La muñeca Anabel. Una de las más famosas que se hizo, así que muy mediática. Hay una saga de ella. Hay una saga de películas, por si quieren ir a verlas. Pues algunas sí están chidas. Otras no tanto. Otras ya como que les faltó un poquito más de imaginación, pero bueno. Mucha de la historia que se cuenta en esas pelis, ahora sí que fue basada en hechos reales. En hechos reales. De hecho, sí había visto la información. Fíjate que decían que esa mona de, bueno, Anabel, no la tenían, no la podían sacar de donde estaba. Ajá. Y supuestamente la sacaron. Pero la sacó un sacerdote y la sacó una persona que se tuvieron que bañar casi con agua bendita para cambiarla de lugar. Donde la tenían ahí con los Warren, ¿no? Sí, porque ellos sí son reales. Los Warren sí son reales. De hecho, sí. Que hay mucha controversia respecto a sus investigaciones. Pero bueno, ese ya es tema para. Pero de que existe. Pero de que existe la muñeca, ahí está. El señor, ¿no? Hace como 1 o 2 años. No tiene mucho, sí, no tiene mucho que falleció. Ajá, creo que se fue primero esta señora. Lorraine. Ajá. ¿Lorraine? Sí. Bueno. Pues esta muñeca fue el obsequio que la madre de Donna decidió darle a su hija en los años 70. Misma que comenzó a moverse sola, según ella. Ajá. Pues al regresar a su apartamento, la muñeca se encontraba en distintas posturas. Posteriormente, Donna comenzó a tener pesadillas donde Anabel la estrangulaba. Al despertar, ella tenía algunas heridas superficiales en su pecho y espalda, y finalmente todo se salió de control cuando un médium descubrió que Anabel realmente era el espíritu maligno que quería poseer a Donna, por lo que decidieron deshacerse de la muñeca, no sin antes sufrir un accidente en carretera del que lograron librar la muerte, justo después de haber dejado a Anabel dentro de una urna del cristal en el Museo de Connecticut. Es cuando la habían movido. Ajá, que la entregaron allá al museo. Ajá, entonces, ya si quieren saber más de esto, ahí les recomiendo las pelis, ahí hay mucha información. Mucha es inventada porque pues tenían que agregarle para llenar la peli, pero todo eso está basado en los hechos que ocurrieron. Reales. Ajá. Y de hecho sí, sé que esa muñeca había, bueno, cuando la tenían los Warren en su museo, en su parte. Tenían un museo de ellos. Demasiado. Y ajá, creo que esa muñeca la tenía hasta apartada de las demás cosas porque producía demasiadas cosas paranormales en su casa. Ándale. Pero antes de seguirle, vamos a continuar con algunos mensajitos. Dice: tenemos tiempo. María Dolores Miranda, ¿cuándo invitan a su programa? Cuando gustes, María Lolis. Lilian Vargas, Anabel, claro que sí es Anabel. Isma, hablen de Robert el Marinerito que fue inspirado en Chucky. Un día de esos vamos a hablar de ese tema, Isma. Por lo mientras, vamos a seguir con un poquito más. Bueno, ya que sí nos vamos a corte. Si alcanza para uno más. Ah, pues te esperamos, ¿no? Entonces. Sí. Pues es más, vamos a corte de una vez y regresamos, señores, para que tengamos más de esas historias con ustedes. Y muy interesantes. Muy interesantes, de hecho, ¿no? Sí. Y
Y regresamos, mi gente bonita, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar esta nochecita, un poquito con mucho calor. Hace mucho calor. De estar oyendo, bueno, escuchando esas historias de objetos embrujados, objetos malditos. Es un tema bastante extenso, mi Charlie, que yo creo que si nos agarramos a estar hablando de esto, hay un montón, no terminamos, pero pues el programa es tuyo, Galán, como siempre. Pues vamos a seguir oyendo. Seguimos todo lo que traes. Así aquí es, con la gente. Buenas noches, Silvia Caballero, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas a todos los que van llegando. Gracias por andar por pues acá. Vamos con otra imagen. ¿Otra imagen? Vamos... Sí, con otra imagen. Para que nos pongan otra fotografía. Que pues la siguiente imagen, de una pintura, que se llama The Hands Resist Him. Es una pintura tétrica. Yo desde que la vi se ve rara. Eso no sé si la hayan visto antes. Sí, yo ya la he visto la imagen. Pues les voy a platicar así rápidamente de qué se trata. Pues esta pintura fue exhibida por primera vez en la galería Finn Gordon en Beverly Hills durante la década de 1970. Ahí mismo fue comprada por el actor John Marley, conocido por su papel como Jack Waltz en El Padrino. No sé si se acuerdan de esas pelis. Tiempo después de la muerte de Marley, la pintura fue encontrada en una antigua fábrica de cerveza que se quemó por completo debido a un accidente. Sin embargo, lo único que resultó ileso fue el cuadro que muchos aseguran guarda maldad y muerte en cada uno de sus trazos. Esa pintura ya habían hablado de ella en muchas ocasiones, en algunos otros programas de misterio y toda esa onda. Y sí está documentado de que sacaron cosas de ahí, ¿no? Ajá. Y pues donde fue exactamente el incendio, todo lo que estaba alrededor estaba quemado. Menos la pintura. Menos la pintura, siendo que pues es un lienzo, es un madera, óleo. Un óleo. Materiales inflamables al 100, y pues con el calor dudo que haya resistido, pero pues muchos dijeron, no, esa la llevaron después, pero... Pero, ¿sabes cuál es la bronca, Charlie? Que a veces los objetos como este tipo de pinturas quedan malditos, porque a veces se combinan las pinturas con sangre, y a veces cuando combinas con sangre, obviamente como sabemos que cualquier cosa que sea manchada con sangre queda la energía impregnada. Si fue manchada con sangre de niño... Obviamente podría haberse quemado, o si antes pudo haberse hecho maldita la imagen, se pudo haber protegido del fuego. Pero cuando te la llevas a tu casa, wow, ahí comienza la fiesta, papá. Las cosas se te levantan. Alguien en sueños se te aparece. Sí, cualquier cosa sale ahí. Cambiar temperatura, comienza sí. Lo bueno. Se te salen los niños de ahí del cuadro, ¿no? Se salen. Sí. Para quien no ubique al actor, no sé si se acuerdan de la famosa escena del caballo en la cama del padrino. Él es el viejito de las películas. El director de cine. Él es el actor que compró esta pintura. Entonces, pues, para que lo ubiquen mejor. Así es, señores, ya saben que si quieren una pintura con... Hay un amigo que pinta con sangre, ¿eh? Con sangre, pues... Ay, pues si quieren, échenos un fonazo a Charlie. Échenos un fonazo y les promovemos sus pinturas. Están chidas. Sí. Veamos otra imagen. ¿Vamos con la siguiente? Sí, vamos. Órale, a ver una vez. Va. El siguiente es un objeto que todos tenemos en casa. Bueno, no este precisamente, pero todos tenemos un espejo. Y ya saben que a los espejos les... ¿Son portales también? Sí, les damos otra... Sí. Otro uso, aparte de vernos todas las mañanas. Yo me pongo unas velas así, mira. Y luego ando diciendo unas palabritas y ya no soy yo el que se aparece ahí. Las palabras mágicas, ¿no? Sí. Ándale, exactamente. Pero sí, ¿qué hay de esa información, Charlie? A ver. Sí, pues este es el espejo de Mirrorless Plantation. Sí. Pues se supone que en una de las casas, es una de las casas más embrujadas de Estados Unidos, construida en 1796 sobre un cementerio indígena, como todo en Estados Unidos. La leyenda cuenta que por lo menos 10 asesinatos y sucesos paranormales han ocurrido en este lugar, pero de lo que más se habla es de un espejo que llegó a la casa en 1980. Los huéspedes de la finca han informado que salen figuras espantosas de este y han visto numerosas ocasiones las huellas de unas manos muy pequeñas en su superficie. Se dice que el espejo contiene el espíritu de Sarah Woodruff y el de sus hijos, quienes fueron envenenados. Después de su trágica muerte, quedaron atrapados dentro del espejo del que aún intentan salir. Lo que decías de que pues hay que tapar los espejos, en alguna ocasión lo mencionamos, ¿no? De hecho, cuando moría la gente... Cuando fallecía alguien...
Habría que taparse los espejos porque era muy común que ellos lo tomaban como portales y pensaba la gente de ese tiempo que la entidad o el alma de ese ser salía de ahí y que te transportaba a otra dimensión. Generalmente yo sí creo que un portal sea, por ejemplo, un espejo. Un espejo sí son portales. ¿Por qué? Porque generalmente tú ves lo plano, que es la primera imagen, sí, pero está reflejando todo un espacio en tercera dimensión dentro del espejo. Entonces es probable que sí sea un portal. Y además en esa imagen, si se le puede hacer zoom tantito a la imagen, se ven unas entidades que están adentro. ¿Se alcanzas a notar ahí? De hecho, sí se alcanza, sí se alcanza a notar. Pero como no podemos hacer zoom, ni modo, señores. Háganle zoom ahí en casita. Sí, háganle zoom en casita sí. Y van a ver que no, búsquenlo ahí con el nombre y les van a salir un montón de imágenes de ese espejo. ¿Sí? Es famoso. Mira. Ándale, como para quien jugó Silent Hill. Yo me las aventé todas. Está bien chido. Los espejos precisamente los utilizabas para eso. Sí, ¿no? Tenemos un... Sí se ven unas entidades ahí. Se ven a un lado de la puerta, mira. Bueno, a un lado. Lo que es en la puerta. En la puerta se ve como una persona, un rostro. Se ve un rostro, se ve como una calavera ahí, se ve. Ándale, esas manchas, ¿no? Que se ven, que parecen manchas. Y no deberían de estar ahí. Exactamente. No deberían, pero sin embargo, por cualquier cosa, ahí está. La parte de la escalera también, mira, se ven también muchos rostros ahí también. Wow, ahí está uno, mira. Ahí están haciendo zoom. Sí, se ve un rostro como que de una persona del lado derecho. Se ve claramente la cara, pero del otro no le alcanzo a ver bien. Sí tiene rostro de algo, pero el de la mano derecha sí. Se ve claramente que es una persona tipo hombre. Así es. Al que menos, ya se la sabe, gente, no compren espejos usados compren nuevos. En los lugares hay que comprar vayan nuevos. Al Walmart. Sí, si los quieren así, malditos, para que los espanten, llámenme, yo, sí, se, sí. Los, yo se los preparo. Preparo. Sí, ya están brujeados. Están brujeados. Hasta sí. Camarita les pongo si quieren. Sí, ándale. Donde se va a manifestar la cara de Franco siempre, todas las noches. Todas las noches. Ya me imagino los sueños que van a tener. Saludos a Anastasia García, buenas noches. Y a Jackie, saludos, Nani. Saludos. Nancy, buenas noches. Tarde, saludos, pero sin sueño, dice. Ya llegó. Sí. ¿Vamos al siguiente o qué? Vamos al siguiente, sí, vamos al siguiente. Sí, para que no se alcance el tiempo. Faltan como cuatro, ¿no? Cuatro. Más o menos, sí. Bueno, pues esta estatuita que estamos viendo por ahí, llamada la diosa de la muerte. Todos tienen nombres raros. Ajá, entonces. ¿Este que es prehispánico? Es una estatua tallada en piedra caliza que se remonta al 3500 antes de nuestra era. Ajá. Y se cree que representa una diosa de la fertilidad. La estatua fue adquirida por primera vez por el señor Elfond y durante los 7 años que tuvo la figura de piedra en su poder, 7 miembros de su familia murieron por causas misteriosas. Lo mismo le pasó a los próximos 2 propietarios, Ivor Manucci y Thompson Noel, quienes murieron junto con toda su familia pocos años después de guardar la estatua como un objeto de decoración dentro de su casa. El cuarto propietario, Sir Alan Beaverbrook, también murió junto con su esposa y 2 de sus hijas. Pues también la tenían ahí guardadita, ¿no? 2 de los hijos de Beaverbrook, los cuales sobrevivieron, decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo para deshacerse de la maldición mortífera que la diosa de la muerte traía consigo. Entonces, fueron muertes documentadas que, pues, por lo pronto y raro de cómo acontecieron, fue que dijeron, no, pues fue culpa de tener esa cosa ahí, ¿no? Que como decíamos hace rato, pues no sabes ni qué tiene, no sé si últimamente le hayan hecho algún análisis, porque pues mucha gente adquiría piezas como, no sé si se acuerdan de los relojes estos que brillaban en la oscuridad, sí, allá por los años 30, 40, que salieron a la luz últimamente, que dijeron, oye, pues es que estos relojes realmente están impregnados de radio, que es un elemento químico que desprende radiación, y sin saberlo tenías un objeto venenoso ahí en tu casa. Obviamente, y trayéndolo que mataba en tu muñeca. Células todos los días. Sí, todos los días envenenándote con radiación, y pues no sabías por qué. Ay, después te preguntas por qué te dio porque tengo la mano chueca, ¿no? ¿Por qué me salió un tercer ojo? ¿Por qué me dio cáncer? Es que la gente antes no creo que tenía mucho conocimiento sobre objetos radioactivos, por ejemplo, lo que era el uranio, lo que era otros tipos de metales que te hacían daño y que tal vez con 3-4 puestas en una semana ya te daba cáncer, galán. Sí, ya. Mira, teniéndolo ahí un tiempo, pues sí. Dice, saludos para ya quien ya compartió, gracias. Vanessa Álvarez, muy interesante el tema de objetos poseídos,
Pero qué tal cuando se trata de personas, he escuchado que Querétaro es muy famoso por hacer exorcismos. Ya subimos en unos, ¿verdad? Pues yo creo que... De hecho, yo hablé con ustedes aquí, ¿no? Trajimos el tema la última exorcismo, vez que vine. Pero también nos invitaron a nosotros en un lugar donde hacían exorcismos y estuvimos viendo cómo lo hacían. No nos dejaron grabar porque son bien solosos de lo que pasa ahí. Bueno, es que como es personal, ¿no? Con la ¿sí? otra, con la, precisamente con la persona que está siendo tratada. Ajá. Entonces, pues no te van a dar chance hasta que tal vez ella o su familia te diga, no, sí, documéntalo y ya después vemos y te doy chance de sacarlo. Sí, no, no quisieron por lo mismo de que es un tema muy privado. Uh-huh. Y aparte, no la gente tiene tanto juicio como para opinar de esto. Sí, pues como dato así rápido, la capital del exorcismo es ahí en la capilla de la parroquia de, ¿cómo se llama? ¿De Soriano? De Colón. En Colón. Sí, exactamente. Aquí en Colón, pero también donde se hacía una es aquí atrás del museo de el que está de Corregidora. Es que estaba en Santa Rosa de Viterbo, ¿no? También había sí, también había Santa una, Rosa de hecho, de ahí es donde se apareció una monja. Ándale, está ahí. Todo eso, no, un montón sí. de temas. Y un montón de si temas quieren ver el tema, váyanse atrás en los programas, ahí hablamos de precisamente de exorcismos. Saludos pues a María también, Dolores Guerrero. A veces los exorcismos van junto con los objetos que están pues porque ya te llevaste a lo que trae el objeto, están, ¿no? Malditos, exactamente. Exactamente. O ya te deshiciste de él, pero ya te llevaste lo que trae. Pero no nada más eso. Casi a Chucky, veces, ¿no? Se sale del muñeco para meterse en ti. Sí, a veces, generalmente, por ejemplo, en la piedrita que presentamos ahorita, antiguamente los navajos o tribus mexicanas tenían tótems, que tenían 5 o 6 tipos de cabezas o en diferentes 5 o 6 tipos de animales. Algunos decían que cobraban vida porque se les metía el espíritu de los antiguos hechiceros de esos tótems. El Skinwalker. Ajá. El Skinwalker allá con los navajos. Próximo tema. Ese está bueno. Es el que traigo para el siguiente sábado. Sí, está bueno el Skinwalker. Perdón por el comercial. Y además, pienso que no es tan alocado que un alma, una entidad, alguien que murió, se meta en sus posesiones preciosas. Como los horrocruxes de Harry Potter. Sí, algo así parecido. Pero mira, sí, no es tan descabellado. Dice Manuel Sánchez, saludos, también hacen exorcismos en Lomas de Casablanca y en el Templo de la Cruz. Saludos, loco, buenas noches. Pues dice que también hacen ahí, pero sí, bueno, pues hay muchos lados donde sí hacen exorcismos. Han de ser acá bajita el agua, ¿no? Porque tienen que tener permiso del Vaticano para hacer un... Nada más para que un veas. Exorcista. Ajá, tienen que tener, solamente exorcistas del Vaticano son los únicos preparados que pueden hacerlo. Ni un padre de Querétaro que no tenga esa preparación lo dejan hacer. Imagínate lo que le pasa si hacen algo. Bueno, sí, pues, deja tú de lo que le pase en el lugar. Las sanciones que deben de tener, así como el de estás ejerciendo sin un título. Imagínate, yo hago un exorcismo, bueno, hago para que se le salga el demonio a alguna persona, se me mete a mi galán, imagínate donde te vea. Unos chingadazos que ponemos. Blanca Gutiérrez, saludos, Lilia Vargas, vénganse a colaborar a la Capilla de las Ánimas, claro que sí, Lilia, un día de estos. A entrevistar ahí, aunque no nos digan nombres, pero que nos cuenten cómo les fue ahí a los sacerdotes. Ya que nos digan al día siguiente, ¿no? Y el galán, no le hicimos carnitas, si eres. Tacos a 2x1. Sí, ahí, imagínate, galán, así, y dando vueltas en el fuego. Seguimos, ¿no? Mi Charlie, seguimos, síguele. Ya le seguimos. Vamos. Seguimos. Voto, pero señores, mejor vamos a un corte comercial y regresamos con más información porque nos vas a quedar a la mitad. Sí, mejor. No se vayan. Y regresamos de nuevo con ustedes, señores. Pues para no perder tiempo, pues vamos a otra imagen. Porque nos alcance. Está bueno. Sí, porque nos alcance. Sí, está muy bueno. Nos van a poner otra imagen. Yo no voy a poner. Producción nos está poniendo una imagen. Las sillas del castillo Belcourt. Ajá. Pues Rhode Island es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, donde el castillo Belcourt fue fundado por Oliver Hazard Perry Belmont, un hombre de la alta sociedad que se dedicaba a la política. Después de años de leyendas, muchos decidieron investigar los misterios dentro de esta mansión lujosa, en la cual se descubrió que uno de los objetos más embrujados eran 2 sillas en medio del gran salón. Estos objetos parecían estar poseídos por 2 espíritus que le causaban a todos los visitantes del castillo algunos síntomas extraños, como frío, náuseas y un miedo inexplicable. De hecho, muchos afirman que lo que sienten al sentarse sobre estas es una especie de electricidad o estática que los empuja, como si alguien no permitiera que se sentaran en el par de sillas poseídas. Está cortito, por si algún día tienen la oportunidad de visitar allá ese castillo en Rhode Island.
pues dense la oportunidad. Ya hay mucha gente que visita Estados Unidos con frecuencia. Y si no, pues váyanse. Vayan y sáquense unas fotos. Sí. Sí, muy interesante. Sí, el siguiente es de un muñeco embrujado. ¿Cuál es el marinerito? Es un marinerito, ahorita que nos la pongan para que lo vean ahí. Ah, sí, es el marinito, creo que es el que pensaba Sisma. A ver, déjenles leo de quién se trata, o de qué se trata. Se llama Robert el muñeco. Ajá. Este espeluznante muñeco pertenecía a un pequeño llamado Robert Eugene Otto, de Florida. En 1896, un mago que practicaba magia negra, que magia negra es un término medio raro, pero ahorita les explico. Bueno, ya después. Le regaló a Robert el muñeco con el que este pequeño pasaba todos los días, lo cual comenzó a preocuparle bastante a su familia, pues Otto hablaba con él y con otros niños, entre comillas, que parecían imaginarios o fantasmas. Después comenzaron a pasar otro tipo de cosas violentas por la que todos culpaban a Robert. Y cuando por fin descubrieron que siempre que pasaba algo extraño, el muñeco estaba presente, decidieron deshacerse de él. Creo que tiene algo que ver precisamente con cierta inspiración de, ajá, lo que decía el amigo ahí de los comentarios. Claro. Ajá, de ese muñequito que es como un marinero, no sé qué. Es un marinito que, ajá, en hecho, él pensaba o él comenta que de ahí se inspiró la película de Chucky. La película del Chucky. Uh-huh. Y cualquier cosa puede ser cierta, o sea, puede tener correlación con lo que son las películas, ¿no? Así es, mira, habría aquí que manda, investigar bien a fondo las historias. Manda María Dolores Guerrero, dice, en Lomas, por la avenida 14 y la calle 53, una señora hacía rituales de magia negra y se posesionó el diablo de ella, y ella hablaba con voz de hombre. La amarraron a la cama y les tiraba objetos cuando rezaban la de San Benito. Vinieron obispos de varios estados, los padres de la iglesia, el señor de la amistad, dice que el caso fue muy sonado ese caso. Sí. Lomas de Casablanca. Bastante sonado. También quiero mandar saludos a Mónica Jaramillo que nos está viendo, saludos y besotes al Nahual. Buenas noches, gracias, saluditos. ¿Quieres que vayamos a otra imagen más? Sí, sí, vamos a otra. Uh-huh. Pues vamos a otra porque nos queda poco tiempo. Sí, pues esta es la caja D-Book. Ajá. La leyenda sobre la caja D-Book se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietario original, un sobreviviente del holocausto polaco, huyó a Estados Unidos. Cuando este hombre murió, le heredó todas sus pertenencias a su nieta, a quien le contó que dentro de la caja había un espíritu maligno, el cual nunca debía dejar salir. Tiempo después, la joven vendió la caja, advirtiendo al comprador, quien se atrevió a desafiar la leyenda y abrió la caja, donde encontró dos peniques de 1920, o sea, dos moneditas. Son de Inglaterra, ¿no? Sí, un mechón de cabello rubio y un churrito, un rulo de cabello castaño, y una pequeña figura que tenía grabada la palabra hebrea Shalom. Desde ese momento, la caja pasó a formar parte de varios dueños que vendían el objeto al darse cuenta de su contenido. Todas estas personas han comentado sobre un olor a amoníaco que proviene de la caja, misma que les provoca pesadillas horribles y alucinaciones fantasmales. Otros hasta han asegurado que desde que la tienen se les ha caído el cabello de manera anormal. Y actualmente esta caja pertenece a Jason Haxton, un curador de museo de Missouri. Ya, ahí está, ahí se quedó en la cajita. Lo que decíamos, olor a amoníaco. Sí. A lo mejor el gato estaba ahí encerrado, ¿no? Ahí yo creo, pero... una firma ahí. Esa cajita se me hace muy parecida a la caja donde tenían la cabeza de una monja. De una monja. Dale. Por la cual fue la película de la monja misma. De la monja misma, exactamente. Ah, interpretada por el demonio Balak. Ándale. Ahí lo teníamos de actor, pero... Era la que bailaba ahí en la feria, ¿no? Sí, de hecho, pero esa se me hace como que muy parecida para ella. Yo no vi esa escena en la película. ¿No la viste? No, sí. Nada más la vi en TikToks. Era la misma. ¿Qué más tenemos, Charlie? Sí, pues dos imágenes más. La siguiente, pues, es un vestido de novia. Ahorita nos la ponen ahí en pantalla. Ahorita les voy a platicar rápidamente de este vestido. En 1849, una joven de una familia adinerada llamada Anna Barker se enamoró de un herrero de clase baja, del cual fue separada por su padre, pues él mismo fue quien le exilió de Pensilvania, condenando a su hija a una vida de soltería. Anna estaba tan enojada con su padre que decidió no enamorarse ni casarse hasta su muerte, o sea, la muerte de su padre, ¿no? Uh-huh. Anna había elegido un vestido de novia poco antes de que su novio fuera desterrado.
Este vestido fue guardado en una caja de vidrio en la antigua habitación de Ana, donde la prenda se mueve por su cuenta, sobre todo si hay luna llena, pues justo al caer la noche es cuando el vestido de novia baila más que nunca. Y pues de esto no hay documentación, nada más son como leyendas de gente que lo ha visto. Son como que pues testimonios y... Fíjate, ahí que queda un poquito de duda. Un caso parecido a lo que tenemos aquí en México sobre referentes de vestidos de novia es la Pascualita. Ándale, hay un tema completo. Ah, hay un tema completito de la Pascualita. Muy bueno. Pero muy probablemente bueno eso tema. Lo desarrollemos después, señores, porque si no, no nos terminamos toda la información que tenemos. Ándale. Pues vamos a otra imagen. ¡Wow! Esa imagen... A ver, esta se llama El Hombre Angustiado. Es una pintura. Ajá. La leyenda cuenta que este cuadro fue pintado con la sangre del autor, por lo que decíamos hace rato, quien al terminarlo se quitó la vida. Después del trágico suceso, la pintura se guardó en el ático de la abuela de Sean Robinson, el segundo dueño de El Hombre Angustiado. Fue a partir de este momento que la abuela de Robinson aseguró que escuchaba voces y llantos desde el ático donde habían cerrado esta pieza espeluznante. Además, Robinson se cayó de las escaleras justo al escuchar un fuerte grito proveniente del ático. Su esposa sintió que alguien le acariciaba el pelo y al abrir los ojos vio la sombra de un hombre llorando, entre otros fenómenos inexplicables. La neta, sí está horrible esa pintura. Yo ni loco la compraría, Ni regalada. Ni regalada la tendría en mi casa. Sí. Está bien fea. Fíjate que hay pinturas... Me ha tocado ver. Y más pintada con sangre, no sabes si trae hepatitis. No sabes si trae alguna enfermedad, pero no, me ha tocado ver pintura que de repente voltean hacia un lado y cuando pasa ya están así. Voltean de otro lado. Las que voltean los ojos. Sí. Ahorita que hablaste de pintura, hay una pintura en un antro muy famoso de aquí, bueno, no voy a decir el nombre. Hay un cuadro de una señora que es lo que tú dices, pasas hacia un lado y te sigue. Se ve cómo voltea la cabeza la señora. Y te ve muy enojada, o sea, es un cuadro que te da miedo, te causa, no sé, o sea... ¿Terror? Te causa terror, te causa mucho terror ese cuadro de esa señora. Así es, señores, si ustedes quieren que causemos terror en sus celulares, sáquenos una screenshot y pónganla de fondo de pantalla. Que me saquen una foto, ¿no? Que me saquen una foto y van a ver si hacemos terror. Caras. Sí, saluditos, Pau Miranda, muy interesante, dice Lilian Vargas, los cuadros de los niños llorones... Y tal Edgar dice... Todas las abuelitas tenían eso. De esos payasos llorones, ¿no? Todas. También tétricos. Sí, bien tétricas, ¿no? Dice Manzanita Javier García de Lucio, el cuadro de la monja de Santa Rosa de Viterbo. Sí, yo creo que... Es el que se baja, ¿no? Y supuestamente lo han visto que se baja y anda caminando y... O sube por las escaleras. Exactamente, sí, hay muchas cosas interesantes. Deambula por los pasillos. Ándale. También. ¿Te acuerdas que un día fuimos ahí... Y que cuando fuimos con los logos de Paranormal, no, mira, no querían que reveláramos las cosas que pasaban ahí. Son bien estaban cuidando celosos. Todo. Sí, son bien celosos. No se les vaya a caer la secretaría, hombre. Bueno, sí, tenemos otra casa más. No, pues ya son todas las imágenes que trajimos, pero pues ya es comentarlos. ¿Qué opina ustedes, público allá? Échenos mensajitos. Sí. Tienen por ahí algo documentado de sus muñecos favoritos o sus objetos. O algún objeto embrujado, yo me lo llevo. ¿Va? Ándale, yo sí he heredado. Con fines científicos, Ándale. No para hacer museos, fines científicos. Para investigación. Para investigación. Sí, esa es la última imagen. Pues ya saben que detrás de muchas otras pinturas, lo que decían del cuadros, fotografías, porque antes las fotografías estaban horribles. No te sacabas una fotografía ya por los años 1700, 800, ¿no? No, finales del 700. Lo bueno es que dijiste antes y ahorita todavía están horribles esas imágenes. A ti no te sacaban una foto hasta que ya ibas a caminar hacia el otro mundo. De hecho, o cuando ya habías caminado. ¿No? De hecho, una de las imágenes o cuadros malditos es que aún después de muerto te pintaban sobre los párpados los ojos y te daban vida, o sea, a través de te pintura, posaban para te posaban. La foto para tener un recuerdo de ti antes de... Habían unos aparatos que te sostenían la espalda y el cuello, aunque tú ya estuvieras muerto. Ahí atornillado. Atornillados. En un arnés. Andale. Y las cuales, por las que no te ponían los ojos así en vivo, esa porque después se secan, muerto ¿no? Se secan, se hacen blanquitos o grises. Se pierde el colorido. Ajá. ¿Y qué es lo que hacen? En el párpado te pintan.
Sí, ya ibas a aparecer vocalista de Ramsey. Así es. Sí, entonces, así es. Imágenes malditas vienen siendo algunas imágenes de esas. Así es, mi gente bonita, ya saben, si quieren que platiquemos algún tema que a ustedes les interese, de exorcismos, de lo que ustedes quieran, no se les olvide mandarnos mensajito. Y claro que sí, pues nos metemos al tema, Charlie. Nos metemos al tema. Ahí lo investigamos. Sí, así es. Pues ya, señores, por lo pronto nos quedan 2 minutitos. Algo que quieran comentar, Galán. El siguiente, Charlie. Así como que apenas. No, algo que quieran comentar, tenemos 2 minutitos. Sí. No, pues yo quiero comentar, gracias, Charlie, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Un tema invitarme. Muy interesante, un tema padrísimo, Galán, que toda la gente, pues que no conoce estos temas, pues ojalá y se interese más y que se meta más en esto de los objetos malditos. Gracias, Galán, y esperemos. Sí. Que no sea la última vez que te veamos aquí en el programa. No, ya saben, echenos un grito y nos venimos para acá. Claro que sí. A platicar. No, y además son temas muy interesantes, la verdad que a mí se me encantan. No sé, o sea, para mí esos temas son apasionados. También quiero mandar un saludo a Chispita Torres que nos está viendo en este momento. Saludos, Chispita, saludos. Saludos, Chispita. Gracias, un tal Erga dice, excelente programa, Galanes. Gracias, gracias. Galán. Apenas me alcanzó mi juguito. Sí, pues muchas gracias por invitarme y aprovecho para decirles, pues si quieren seguirme, pues ya estamos ahí en próximo fin de semana, sábados va a ser o viernes o sábado, dependiendo de cómo andemos de trabajo. Uh-huh. Yo les aviso ahí en el canal de It's Enough o en el personal de Charlie Jiménez, para todos los que ya me ubican, que estuvieron con ustedes, ya muchos por ahí me deben de ubicar. Vamos a regresar con este programa de Un Panteón a las 12. Y pues gracias por hacerme posible el espacio es tuyo, Charlie. El anuncio aquí con ustedes. Así es, que ya saben, gente bonita, para que vayan a ver su programa, está interesante, está muy padrísimo. Ah, se la pasan de maravilla. Sí. Sí. Y un día que podamos nos lanzamos contigo. Sí, pues también. Ahí está también para que me platiquen ahí en el canal también de todo lo que han vivido allá en las exploraciones allá en campo. Y si igual te llevamos solita, evidencia, se apunta solito. A ver qué día. No, pues el día que vaya al Galán. Ya cuando me invitas, pues voy yo. Ándale. Exactamente. Ahí hay micros también para que platiquemos de todo eso que les ha pasado últimamente. Sí, de hecho, sí. Uh-huh. A ver qué tal. Sí, pues es algo interesante, algo que se pone interesante. Ya saben, gente bonita, cualquier cosa que ustedes digan que tratemos aquí en el programa. Ustedes digan, ya sea de lo que ustedes nos manden mensajito al 44-21-21-22-19, que está apareciendo ahí en la pantalla, para que le manden al Franco a ver de qué tema quieren. Y claro que sí, pues volvemos a invitar a Charlie para que esté aquí con nosotros y vamos a platicar de lo que ustedes nos digan que les interese. Así es, señores, recuerden, investigación de los sábados a las 11, síganos en SMTV, canal 216, canal 71. Además en demás plataformas digitales como es acuérdame, gracias. Facebook. Me acuerdo, pero fueron más. Estamos en TikTok, plataformas digitales, en Facebook, estamos YouTube. En TikTok, estamos en Instagram, sí, ¿verdad? Estamos en YouTube con el mismo nombre, Paranormal Querétaro. Así es. No, pero las otras plataformas era Querétaro Network. Querétaro Network. ¿Es ya por televisión de cable? Sí, también, okay. Pero no me acuerdo. Ya luego les Radio decimos. Radar 100.7.5. Okay. También. Así es. Pues gracias, gente bonita, gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones para todos. Gracias, saludos y buenas noches. Adiós. Adiós. Muchas gracias.